Bueno, pues aquí estamos con Gonzalo Fernández Castaños después de la primera vuelta del Honda Classic. Gonzalo, con una vuelta de 71 golpes. ¿Cuál es la valoración? La valoración es, bueno, con buen sabor de boca, por supuesto, con el verde y el último hoyo, que, bueno, me pone en una mejor posición. Más dos me alejaba un poco del corte, mientras que más uno, pues bueno, es un verde y menos que tengo que hacer mañana, ¿no? Así que por ese lado contento. Y bueno, la palabra para este día, para definir este día, puede ser inconsistencia, ¿no? He pegado tiros muy buenos, pero también he pegado tiros muy malos con todos los palos de la bolsa, no solo tanto desde el tee como con los hierros, como incluso con el putt y el approach. Y si hubiera que reseñar algo, pues no he sabido aprovechar los pares 5. Además, en los dos, estando muy cerca de la bandera de 2, no he podido hacer approach y putt en ninguno de los dos. Y bueno, al final, pues esos dos birdies, que en este campo tan complicado, pues que cuesta hacer birdies, pues hubieran venido más que bien. ¿Cómo estaban las condiciones, Gonzalo? Porque a mí, por lo menos, me ha dado la sensación de que estaba un poquito más difícil por la tarde, un poco más de viento. No te sé decir porque he pasado toda la mañana durmiendo, así que... Pero sí es verdad que bueno, que hacía algo de aire, los greens se endurecen un poquito más y bueno, por otro lado, el campo juega un poco más corto por la tarde que por la mañana. Así que mañana voy a tener mi oportunidad a las 7 de la mañana. Ojalá tengamos también un poco de viento, como han tenido los de hoy, y ojalá podamos hacer un buen score y meternos el fin de semana. Gonzalo, tu presentación oficial con el mítico oso ha sido con un verde, ¿no? así como para empezar no está mal, ¿no? Desde luego, pero luego me ha dado un buen revolcón en el siguiente y he hecho un bogey, pero bueno, al final el par en esos tres hoyos nunca es mal resultado. He pegado un tiro muy bueno en el 15 y luego en el 17, en cambio, pues me he ido al bunker y he sacado una approach y putt, así que por lo menos he solventado bien los pares 3, que en este campo son duros de roer. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo, y mucha suerte para mañana. Gracias a vosotros.